así un poco más glamuroso. Voy a usar un par de cosillas de la nueva temporada, de la nueva colección de Chanel, como es su maravillosa barra de labios. Pues si queréis ver cómo lo hago, no os vayáis. Vamos a empezar con el rostro y aplicaremos primero una prebase de rostro. Es una base compacta para dar un poquito de mejor acabado al rostro. Antes de moverme o irme a los ojos, voy ahora a contornear y dar un poquito de color con unos poros de sol. Colorete rosa súper chulo. Vamos a empezar con los ojos. Voy a aplicar directamente una prebase de sombras. Vamos a coger directamente nuestra paleta de Chanel. Es una paleta muy usable. Tiene un color beige champán en color claro muy bonito, con un poco de acabado en frost,
y una sombra mate negra. Lo que vamos a hacer es coger el color champán y aplicarlo por todo el párpado móvil. Sombra con la otra parte del pincel que todavía seguía limpia, sin necesidad de usar un pincel difuminador. Y ahora vamos a marcar la banana, y para ello vamos a coger una sombra marrón mate y un pincel así sueltecito en punta, pero sueltecito, para poder marcar la banana ligeramente sin que sea demasiado llamativo. Para difuminar totalmente este color voy a coger un color marrón más clarito, este es Naked de Hola, y lo voy a aplicar en esa zona para difuminar. Ahora pasar a la parte divertida. Vamos a coger un pincel sesgado y nuestra sombra negra mate, y vamos a delinear la línea superior de pestañas y la línea inferior, creando una pequeña colita en las dos, dejando un espacio entre medias de esas dos para aplicar el color más clarito una vez más. Vamos a difuminar un pelín las líneas para que no parezcan tan duras.
más intenso, menos intenso, podéis usar eyeliner líquido, en gel, el que queráis. Yo quería hacerlo dentro de lo que cabe una versión un poco más ligera. Y ahora voy a coger un delineador clarito y voy a aplicarlo en la línea de agua. Máscara, luego me haré las cejas y luego volveré a las pestañas a aplicar unas pestañas postizas. Quería unas cejas más naturales y que no fueran demasiado intensas, por eso en vez de hacer una mezcla de estas dos sombras he usado solamente esta para crear unas cejas más suaves. Y ahora voy a aplicar unas pestañas postizas, van a ser estas Black de Mood Lash. Seque y luego volveremos. Vamos a hacer los labios. Unos labios nude irían perfectos, unos labios naturales irían súper bien con este look, pero yo voy a hacer un paso más, voy a hacer unos labios rojos. Voy a coger el delineador soft de waterproof de Art Deco en el número 11. Color del labial de Chanel y aplicarlo por todo el labio. Voy a coger de la misma colección este gloss también de Chanel con este color rosa tan bonito y lo voy a aplicar justo en el centro de los labios. Si quieres puedes coger un pincel sesgado sintético y tu corrector y definir más tu línea de los labios. Los labios han quedado totalmente bien definidos con el truco del corrector, que sepáis que siempre podéis hacer este pequeño truquillo. Como veis, queda al final un maquillaje intenso gracias a los labios. Si pusiéramos unos labios nude, el maquillaje parecería más natural, un poco más equilibrado y más recatado, pero bueno, como hemos añadido estos labios glamurosos los años 50 de Hollywood, tan glamuroso de Marilyn Monroe y Greta Gerwig y toda esta gente,
Espero que os haya gustado el look, que lo intentéis y nos vemos en la próxima. Hasta luego.